¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Tony de Charanga TV y nos encontramos en Beverly Hills en la rueda de prensa de Art for Peach Award, que se va a estar llevando este próximo 12 de noviembre en la Cena Gala en la ciudad de Beverly Hills. Y esto fue parte de los que los platicaron también. Tuvimos la exclusiva entrevista con Violeta Martin, que va a estar presentando con el mariachi. Trae un pupurrí para la gente. Estuvimos chisteando con ella a ver qué color era el vestido de charro que va a traer, pero no los quiso decir. Ven este reportaje que traemos para ustedes. Noviembre 12, yo tengo un programa muy grande. Yo tengo una red carpet gigante. Toda la gente viene, Royal, y Diplomat, y Hollywood, Bollywood, y África, Nollywood. Es muy elegante. Maybe 35, 70 personas van a venir con India Government. Muy feliz, muy agradecida con Dave Mooney, con Art for Peace Awards. Soy una líder de la paz global, entonces estar activa, estar con ellos en un evento tan especial que es apoyando esta gran causa por Haití, es algo muy bonito. Bueno, venimos trabajando como 6 meses en esta gala, haciendo las invitaciones, Mooney viajando alrededor del mundo, invitando a todas estas dignatarios. Acaba de llegar ella del Vaticano, viene gente del Vaticano, vienen presidentes, vienen artistas de todas partes del mundo. A mí se me eriza la piel cuando alguien está con el mariachi. Yo sé que los reyes que vienen de Haití y de otras partes del mundo, los diplomáticos, se van a llevar un sabor de boca de México como pocas veces lo han visto. Lo único que te puedo decir es que el encaje va a ser dorado. Trae una tremenda cola hasta por allá. Es un vestido muy, muy bonito. Que bueno, representa a México. Hola, yo soy Violeta Martínez. Te quiero invitar este 12 de noviembre a la entrega de premios de Art for Peace Awards. Va a ser una cena de gala a beneficio de los niños de Haití por la educación de ellos. No te lo puedes perder. Y más importante, ¿de qué color va a ser mi vestido? Ya lo verás. Y los fondos de esta cena gala va a ser donados para nuestros hermanos de Haití porque están pasando por problemas económicos, problemas de... También van a ver si pueden construir un hospital para los niños para que puedan tener servicio de médico allá en ese país. Desde aquí, de Beverly Hills, soy Tony Charanga. Los vemos.